vamos a volver a hacer el reto de a ver quién come más tacos y va. A brincos también, esa es la otra táctica. Si yo pierdo, me comprometo que cuando vaya a El Salvador le voy a dar una pupusa. ¡Va! Para el siguiente plato de 10. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a comer tacos. Vamos a volver a hacer el reto de a ver quién come más tacos y va a ser la gran final. Ah, de veras, con Anito. Exacto. Vino desde El Salvador para la gran final. Para esta competencia. De hecho, ya habíamos hecho varios videos así, tipo como este. De reto de tacos. Ah, este es el tercer video que hacemos de reto de tacos. Nomás que esta vez va a ser la final. La anterior vez, la primerita. La primera vez éramos equipo mi papá y tú y Nano, ¿no? Ajá, exacto, así era. Yo recuerdo. Justamente así. Y la segunda solamente venimos yo, mi papá y Mario. Ajá, y el burro por delante. Exacto. Esta vez, Mario, vamos a competir yo y Nano, ya que en la primera ronda nosotros éramos equipos y fuimos los que ganamos. Así exacto. Que nosotros somos los más duros de son los comer. Más, son los más, los más pudientes. Son los que tienen la panza, ¿verdad, Nano? ¿Cómo va a ser el reto? Fácil, Mario. Mira, antes de todo esto hicimos la decisión de que vamos a comernos 20 tacos y 20 tacos. Ajá. O sea, es indefinido, Mario. Nosotros vamos a pedir 20 tacos y el primero que se nos acabe es el que gana. Entonces ya aquí ya llegamos a los tacos, a los famosos tacos de perro. Nano también ya quería venir a los tacos. Sí, aquí son los famosos tacos de perro, es donde hacemos todas las competencias, Mario. Primero, sí me da 20 y 20, me los cobra, obviamente. Sí, tienes que pagar primero. Aquí primero se paga. ¿Ha habido una persona que se coma cuántos tacos lo máximo? A ver. 50 tacos. 50 tacos. 50 tacos lo máximo. Yo ya he venido como dos veces aquí a comer y a mí me encanta. Sí, saben, bueno. En cambio, cuando uno da competencia, ¿verdad? Que no me saborea lo mismo. No, nunca. Oye, le tengo la pregunta, ¿cuántos años tiene usted siendo taquero? Para que también conozcan un poquito de los tacos de perro y de quien los hace los tacos de perro. Como 25 años tengo yo aquí en el puesto trabajando. Y el puesto tiene del 80. Desde el 1900. De 1980. Fíjate, el puesto tiene bastante. Aquí, si vienen a Puerto Vallarta, no se deben de perder los tacos de perro. En Google Maps aparece como tacos de perro en Puerto Vallarta. Y pues hay que dar. ¡Ah, chula! ¿20 cada quien? 20. ¿Ah? Bueno, son 40 en total, porque el día de hoy nomás vamos a participar lo más. No, no, patrón. Melones. Es que mire, yo les decía, porque yo tengo una promoción. A ver, aquí. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Te coma 90 tacos. 90 tacos. ¿Coma gratis o te paga doble? Es la promo. ¿Solo una persona? Sí, por persona, no wow, por todo. ¿Y en cuánto tiempo? No tiene ¿indefinido? Tiempo. No, ya. Hasta que tú dices ya. De que tú empieces a comer. Que tú 10. No hay tiempo. Está bueno, lo hacemos después. Ahorita no venimos preparados. ¿Cómo? No traemos tanto estómago. ¿Qué pues, primo? No sé así. Si algún día viene a visitar por estos lados el Calleja, es de traerlo. Estaría chido. Ahora sí salieron ya los tacos. De hecho, mira, muéstrales. Son 4 platos de 10 tacos. No va a haber tiempo, solamente el que se los acabe. El primero que se los acabe. ¿Y qué va a ser el gane? Le estoy diciendo a Nano Mario que si me gana él, yo le voy a invitar a una cena. Ay, Nano. Si él se los come primero, yo le voy a invitar a una cena a donde él quiera. Y si yo pierdo, me comprometo que cuando vaya a El Salvador, le voy a dar una pupusa. ¡Va! Una pupusa salvadoreña. Lo voy a invitar a una pupusa salvadoreña. ¡Va, está bien! ¡Va, que siga! ¡Va! ¡Mínimo! ¡Ahí déjate la pupusa! ¡Corre! ¡Una, dos, tres, vámonos! ¡Vamos! Entonces, vamos a empezar, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Va! A ver, ¿quién gana? A ver. Yo aquí los voy a estar viendo. Que no hagan trampa. A ver quién es más rápido, porque ustedes fueron los ganadores de la vez pasada. ¿Quieren líquido o no quieren agua? ¿O sí, sin nada? Así sin nada. Ay, güey. Son poquitos, güey. Aquí el reto, fíjense, es de 90 tacos. Güey, no manches. Yo no sé cómo. Ajá. Yo no sé. El reto de la casa son, si no se los acaban, no, pagan doble. Yo no sé cómo le hizo, güey. Por persona, sí, solamente por persona. Ahí para los que vengan aquí a los tacos de perro y vean este video, ahí está ese reto. 90 tacos y si no se los comen, pagan doble. Ay, güey, sí son muchos. Ay, no, man. Yo no sé algo. No, está parado, me voy a parar, güey. Cabe más parado, ¿eh? Uh-huh. Cabe más. Ahí va. Denle. Todos ustedes están compitiendo. Fíjense, Paul ya lleva medio plato. Nano también, fíjense, ahí van parejos, ¿eh? Ahí van. Uh-huh. Ahí van. Lo que sí tengo que reconocer, Mario, que los tacos de perro son muy buenos, güey. ¿Saben bueno, Nano? ¿Sí saben bueno, sí?
Nada más que dice, nano, yo quería saborearlo, no quería retos, dice. Eso es cierto. Pero si sobran... Nos estuvo diciendo y diciendo, es que yo los quiero saborear, no quiero comer tanto antes del video. Pero bueno, se vale, les gustaron. Sí se puede, ¿no? Pues es que viene de El Salvador, tiene que aprovechar, tiene que saborear. Pero aquí es un reto. Digo que próximamente, Mario, tenemos que hacer la revancha, pero con pupusas. Ajá, lo vamos a hacer en El Salvador con pupusas. Ajá. Y a quien gane, allá con pupusas, ¿qué? ¿Qué es el premio? Allá lo vamos a definir. Van empates, casi iguales. Van parejos, está reñido, ¿eh? Para que le... ¡Oh! Ya, Paul, mira. Ya, para el siguiente plato de 10. Ya se acabó 10 platos. 10 platos, 10 platos. 10 platos, no, güey. Ya se acabó, fíjate. Ya ahorita, nano, todavía le falta uno para que finalice el primer plato. Y todavía le queda todo ese plato que está ahí. Nano, no, mira, ya te va a empatar, nano. A brincos también, esa es la otra táctica. A brincos. Madre, güey. Son muchos. ¿Sí son yo muchos? No sé cómo le hizo el 90, güey. Decía que eran poquitos, ¿verdad? ¿Qué no, decía, es que... Recordaba que son más chiquitos, güey, pero ahí no lo sorteó. No lo sorteó. El nano dice: ¡Nar! Te faltan 10, nano, se puede. Si dice ya el contrincante, hasta ahí se acaba, ¿eh? También. Como la lucha libre. Ajá, si dice ya, finalizado. Si se rinde, ajá. Bueno. Si nano dice ya, ahí se acaba el juego. Si dice que siga, pues va a seguir. Me va a tocar una pupusita en El Salvador. Ah. Ya le doy. Ya le doy. No, voy a creer, nano, que te vaya a ganar, Paul. Ya no como ya, como antes. No. Ah. ¿Cuántos come? Ahora, cuando vengo a Vallarta, no como casi taco. Mira, Paul, ya casi lleva, ya casi acaba. Nomás le faltan 5. A nano, ustedes le quedan como... Como 8. Como 8. Van 2 de diferencia, sí se puede, sí se puede. Yo solamente estoy esperando... Un contrincante digno. Ah, te dijo que no, que ya no la arma, nano. Luego que tiene la panza más pequeña, nano, esta vez que vino. Se no, lo ha mirado. No quiero comer mucho. Pero bueno que hasta ahorita no ha dicho ya. ¿Qué tu cara? Se me salió, güey. Que pavoleaba lo que quiera, la pupura. Exhibiéndome. ¿Te rinde, nano? Entonces le sigue. Todavía. Calmadamente. ¿Qué, nano? ¿Qué, güey? Callando. No manches. No, no. No me digas eso. Fíjate, nano. Paul está a punto de ganarte, mira. Yo estoy a punto de comerme otros 10 tacos. Ah. Mira, ya es el último. ¿Quién te llevo yo? 15. Ya no puede. Ya no puede, ¿ah? ¿Eh? ¿En serio no puede ni calmadamente? Sí, me voy a comer, pero más tranquilo. Ah, ok. Entonces, ¿qué? Mira, nano, ¿le damos victoria a Paul? Paul es recio. Deme lista que ya te voy a dar una pupusa salvadoreña. Bueno, a ver si es cierto. Con queso, ¿no? Bueno, Mario, a ver si ya ganamos. Ya ganaste. No, pero es que ya no. Ya no. Ya no como mucho. Ocupo a alguien que coma demasiado, así como yo. O si no, vas a venir a hacer el reto, ¿sabes? Exacto, hacer el reto de los 90, que la veo muy difícil. 90 ya es mucho, son palabras mayores. Pero si lo logró alguien, ¿por qué yo no? Así que, Mario, esperemos que les haya gustado este video. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. A TikTok. Y a todas las redes sociales. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. Bye.